10 jugadas marca registrada de los cracks del fútbol. No hay nada más hermoso que ver a los futbolistas jugar con alegría y amor por el propio juego. Y cuando eso sucede, se nota. Es por eso que hemos decidido rendirle un homenaje a esos cracks que más que futbolistas son magos con el balón y nos han dejado un legado único con estas increíbles jugadas marca registrada. Así que relájate y disfruta este imperdible top. Número 10. La croqueta. Andrés Iniesta. Cientos de rivales sucumbieron ante la gran croqueta de Don Andrés. Un regate sobrio y elegante como él, pero eso sí, muy efectivo. No te vayas con la finta de que es fácil de hacer, ¿eh? El otro día casi me doy la madre por intentarlo. ¡Hostia! Número 9. La vuelta. Johan Cruyff. Uno de los mejores jugadores en la historia inmortalizó este popular movimiento, siendo el primero en hacerlo famoso. Muchas veces imitado, pero pocas veces igualado. Número 8. La Rabona. Di María. Una de las jugadas más tribuneras que hay, y aunque no haya sido creado por Di María, hay que reconocer que nadie la hace mejor y de forma más efectiva que el gran Fideo. Digo, a lo mejor eso de tener piernas de popote le ayuda, ¿no? Número 7. Cuauhtemiña. Cuauhtémoc Blanco. El gran Cuau no podía quedar fuera de la lista con su mítica Cuauhtemiña. ¿Cómo olvidar aquel partido contra Corea en Francia 98 donde los dejó con los ojos saltones de la incredulidad? Bueno, metafóricamente, obvio. Ya ven que no abren los ojos ni cuando van al oftalmólogo. Número 6. Los caños. Messi. Messi es un espectáculo andando, y aunque todos los regates y gambetas que hace los hace muy bien, pues tiene la mejor conducción de balón jamás vista en un futbolista, hay que reconocer que su principal drible son los caños, pues nadie los hace mejor que la pulga, simplemente un maestro. Debería de ser plomero cuando se retire. ¡Tremendos caños, boludo! Número 5. El escorpión. Higuita. Uno de los porteros más locos en la historia nos regaló esta postal que jamás olvidaremos, al grado que cada que se repite una jugada de estas, siempre se menciona al arquero colombiano. ¡Buena jugada, parcero! Número 4. La bicicleta. Ronaldo. Una jugada típica de la escuela brasileña, pero que cobró popularidad con el fenómeno. Aunque CR7 también la hace como Dios, ¿eh? Creo que si te llamas Ronaldo, se te da bien eso de las bicis. Ni Lance Armstrong pedalea de esta forma. Bueno, él sí. Ya ven que se metía de tocho. Número 3. La cola de vaca. Romario. Uno de los mejores goleadores en la historia patentó esta jugada que le ayudó a marcar más de 1000 goles en su carrera. Ningún combo más efectivo que la cola de vaca más un punterazo raso. Ni en King of Fighters haces un combo más letal que ese. Chiquito pero picoso. Número 2. La ruleta. Zinedine Zidane. Es hora de ponerle clase al top. Y no hay nada más elegante que la ruleta de Zidane. Una obra de arte rubricada por un auténtico artista de las canchas. ¡Qué elegancia la de Francia! Todas estas jugadas son históricas, y no lo niegues. Tan solo de verlas ya te dieron ganas de salir a practicarlas. Pero espera, que todavía falta la número 1. Seguro que ya sabes cuál es, ¿no? Número 1. La elástica. Ronaldinho. Todos enloquecíamos cuando veíamos a Diño dejar con cara de mensos a los defensores cada que los burlaba con este asombroso drible. Quizá por eso es uno de los más imitados y aplicados por los jugadores en la actualidad. ¿O no, Neymar? Yo prefiero el salto a la piscina. Es más efectivo que esos payasajes. Yo soy Paco Meraz. No olvides darle like y suscribirte a La Gambeta. Y compártele este video a tu amigo el crack que piensa que dribla como Ronaldinho y más bien parece Bambi recién nacido. ¿Y a ti? ¿Cuál es la jugada marca registrada que más te gusta?